Mi nombre es Daniel Bonjor, soy precandidato en tercer lugar en la lista del Frente de Izquierda y los Trabajadores 1A Unidad. Y para estas elecciones, para estas PASO, el Frente de Izquierda se presenta fundamentalmente para defender los derechos de los trabajadores y enfrentar el ajuste del gobierno y la oposición. Somos la única fuerza que plantea un programa de salida para el pueblo contra la entrega a la banca y al Fondo Monetario Internacional. Todos saben que somos la izquierda, que tenemos una, más allá de una elección, tenemos una militancia cotidiana, con presencia en las calles, en los barrios, en las plazas, en las escuelas, en las puertas de fábrica, donde agitamos y volanteamos nuestras propuestas. Estas elecciones nos encuentran al país fundido y hundido en una nueva crisis. Por eso, nuestra prensa acá marca claramente donde dice: gobernaron todos y nos hundieron. Entonces, invitamos a enfrentar el ajuste con la izquierda. Somos la izquierda que vamos a enfrentar este ajuste y para ello llevamos una plataforma municipal donde hablamos de derechos. En estos derechos nosotros plasmamos nuestra plataforma y vamos a impulsar trabajos legislativos y ordenanzas, proyectos de ordenanza y dictámenes para poder revertir realmente y llevar adelante y poder plasmar estos derechos. Por un lado, pensamos que el Consejo tiene que estar atravesado, el Consejo Deliberante, atravesado por otra modalidad. Nosotros pretendemos e impulsamos las audiencias públicas como una ampliación del espectro de participación de todos los vecinos para que ellos puedan volcar ahí sus reclamos. Por otro lado, también vamos a impulsar la banca popular, reemplazando y transformando a esta actual banca ciudadana, que es totalmente formal, no se usa, y realmente ese es un espacio que puede ser un espacio donde se levante la voz y los reclamos de los trabajadores y los vecinos. Estas dos cuestiones son fundamentales para nosotros porque hacen a la representación legislativa, a la ampliación del marco de derechos. Por otro lado, nosotros, fundamentalmente nuestra plataforma se asienta en tres aspectos fundamentales que son tres derechos: el derecho a la tierra, el derecho a la vivienda y el derecho al agua. Estas tres cuestiones tienen que ver, acá nosotros vamos a impulsar en el derecho a la tierra para frenar la especulación financiera y los desarrolladores inmobiliarios que llenan sus bolsillos a costa de la pesada crisis que llevan los trabajadores que no pueden acceder a un lote urbano para edificar su vivienda. Así que ahí vamos a impulsar un banco popular de tierras que garantice el suelo a las clases y a las barriadas populares. Por otro lado, también vamos a impulsar un plan de viviendas. Este gobierno, el oficialismo, en los últimos 6 años que lleva el gobierno, solamente ha llevado adelante un plan de 40 viviendas. Nosotros pretendemos viviendas populares para satisfacer las demandas de todos los sectores. En ese sentido, estamos impulsando y llevando adelante un proyecto de ordenanza que contemple un empadronamiento de todos los sectores y las barriadas populares sin techo para poder satisfacer esta demanda. Por otro lado, también cuando decimos el derecho al agua, decimos que estamos pidiendo por agua segura para todas las escuelas. Bien, en todo este sentido nosotros estos proyectos de ordenanza que llevamos adelante, del cual ya no siendo representación legislativa hemos presentado dos proyectos que duermen en el Consejo y que son el proyecto de ordenanza de los humedales del río Arrecife en el partido de Salto y el otro proyecto es la prohibición de ordenanza del trigo HB4 para todo el partido de Salto. En este sentido decimos que esto cierra con la creación de un organismo que nosotros vamos a definir y vamos a elaborar un dictamen para que se lleve adelante la creación de un observatorio de derecho a la ciudad de características totalmente independiente. Y bueno, en este sentido, para terminar, dado el espacio
cedido. Quiero decir que en Salto, Juan Ignacio López, Daniel Bonjor y Ramón Lovera.